maravilla del antiguo Egipto no es sino polvo y ruinas. La más grande de las civilizaciones primitivas se halla sumida en la oscuridad y el misterio. Estos magníficos monumentos nos hablan de un pueblo que gobernó el mundo y creó una civilización que jamás fue sobrepasada en belleza y esplendor. Pero los egipcios no solo construían monumentos, sino que también eran seres humanos como nosotros. He aquí la historia de un hombre que vivió en la antigua tierra del Nilo hace 33 siglos. Escribo esto en mi destierro a orillas del Mar Rojo. No existe en la tierra lugar de mayor desolación. Pronto los chacales y los buitres devorarán mis restos. Ningún monumento señalará el sitio donde descanse mi cuerpo. Solo esto quedará de mí, la historia de mi vida. He vivido intensa y profundamente. He conocido el sabor de la pasión, del delito y hasta del asesinato. Los que vengan detrás de mí deberán juzgarme. Deberán pesar el bien y el mal, la pasión y la ternura, el crimen y la caridad, el placer y el dolor. Yo comencé a vivir del mismo modo que termino, solo. Solo. Avancé en el regazo del Nilo en una barquita de cañas calafateadas con brea y atadas con nudos de pajarero. Así disponía la ciudad de Tebas de sus hijos cuando no los había deseado. De mis padres adoptivos que me habían recogido del río. Mi padre adoptivo vivía allí por propia elección, porque era, también por propia elección, médico de los pobres de la ciudad. Hubiera podido cobrar a los ricos sumas fabulosas, pues solo él en Tebas conocía el antiguo arte de abrir cráneos. Prepara el vino mezclado con la droga. ¿Tienes miedo, Sinué? Bien. No temas a la muerte. En nuestro oficio es una inseparable compañera. Pero esta vez la burlaremos. Mira, esta diminuta astilla de hueso presiona sobre el cerebro. Cuando desaparezca, este hombre hablará, andará, vivirá. ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Nadie lo sabe. Desde el principio, evité toda compañía. Solía vagar solo por las orillas del Nilo hasta el día en que estuve lo suficientemente preparado para entrar en la casa de la vida. Allí se educaban los elegidos de Egipto, sus futuros científicos, filósofos, políticos y generales.
Toda la ciencia de Egipto estaba al servicio de los dioses. También yo les serví durante 10 años, a fin de ganarme el derecho de llamarme médico. Aprendí a inclinarme ante ellos, pero nada más. Porque nunca dejé de hacerme esta pregunta. ¿Por qué? Sinué, van a llamarte la atención. El más valiente, el más audaz guerrero y también el primero. Pues claro, si no te alabas tú mismo, nadie lo hará por ti. Lo aprendí de los dioses. Habéis brindado por mí. Yo voy a brindar por mi futuro. El futuro próximo en que lleve el látigo de oro y os guíe a todos en la batalla. Oye, no quieres beber, es vino. Trae. Ha tomado mucho. Nunca es mucho para un amigo. Acabará la noche mal, degollado en una zanja. Está bajo mi protección. Ven, por tu futuro. Estúpido y un loco, pero muy buen amigo. Llévalo a su casa. Una tabernera no da órdenes al hijo del falcón. Mira, es el hijo de un quesero. Llévalo a su casa. Buenas noches, médico. Tu amigo es el estúpido, no tú. ¿Por qué no me contestáis ninguno cuando pregunto por qué? Vamos, a casa. ¿Quién ha dicho que tu padre era un quesero? La reina de las ciudades. Tebas, la de las 100 fuentes, capital del mundo. Después de mi graduación en la Escuela de la Vida, me establecí como médico en el puerto, lejos de la casa de mi padre, para no quitarle sus enfermos. Pronto descubrí que ni aun los más pobres se arriesgaban a ponerse en manos de un médico tan joven, y me lancé a la calle a buscarlos yo mismo. Ocurrido demasiado tarde. ¿Ah? Ven conmigo, a la sombra. Siéntate. Yo puedo ayudarte. La ceguera se cura bajo determinadas condiciones.
No hay médico que me devuelva el ojo. Mi primer amo me lo sacó porque le bebí un vaso de cerveza. Y después lo llené de un modo que no pareció gustarme. ¿Qué te pasa entonces? Nada, estoy más fuerte que los 40 babuinos sagrados. Me llamo Captap y he decidido ponerme a tu servicio. Aunque me hiciera falta servidor, no podría tenerlo. Y en caso de poder, no se me ocurriría coger un harapiento. Te advierto que soy muy inteligente. Además, soy fuerte y sé leer. Tienes razón, mi amo, soy un pobre servidor, pero en cambio tú eres un pobre médico. Obedeceré tus órdenes. Puedes pegarme hasta cierto límite y yo te robaré hasta cierto límite. ¿Te parece bien? Entonces confiesas que eres un ladrón. Solo los hipócritas niegan que lo son. Te prometo una gran reputación. La gente dirá, debe ser un buen médico, se permite el lujo de un criado. Con un solo ojo, todos dirán, debe ser un mal médico cuando no ha podido curar a su criado. Bueno, entonces diré que cuando me compraste era totalmente ciego y tú me devolviste la mitad de la vista. Amo. Amo. Ven. Mira, es tu gran ocasión. Empiezas a tener fama. Venid, venid aquí todos. Venid y observad. Vais a ser testigos de lo que nunca vieran vuestros ojos. Los dioses poderosos han enseñado a mi amo estas artes. Conoce bien los ritos antiguos y las pociones de nuestros antepasados. Acercaos y mirad. Traedme un poco de agua. Aquí tienes. Humedece un trozo de tela y escúrralo entre sus labios. Necesito fuego para purificar mis instrumentos. ¡Fuego para el artífice de maravillas! Ya no lo preciso. Ha muerto. Observad, observad la sabiduría y misericordia de mi amo. Para que el alma de este desgraciado no anduviese toda su vida con una pierna, mi amo le ha concedido la gracia de la muerte. Nadie hubiera podido salvarle. ¿Salvarle? ¿Por qué? El inquieto y joven médico sigue preguntando por qué. Amo, esa mujer es peligrosa. ¿Peligrosa? Su mirada es la de la hembra hacia el macho, la de la oveja hacia el carnero. Prevente contra ella, mi amo. Quiere romper contigo el jarro del matrimonio. ¿Comprendes? Si ni siquiera sé su nombre. Era criada de una taberna y no sabía leer ni escribir. Me amó toda su vida, pero yo no lo supe hasta que ya fue demasiado tarde.
de Tebas. Ruega piedad a los dioses. El faraón ha muerto. Está lamentándose toda la noche. De ese modo no puede devolver la vida al faraón. ¿Por qué no te lo llevas a su casa? Está amaneciendo. ¿Qué le ocurre? No le permiten ocupar un puesto en la Guardia Imperial por su bajo rango. No bajes la voz, sé lo que estás diciendo. Sí, no fui admitido en la Guardia a causa de mi bajo rango. Y fíjate los que han aceptado. Melindres perfumadas que llevan sombrillas y gorjean como pájaros. ¿Cuánto falta para el alba? Cerca de una hora. ¿Has cazado leones? No. He visto un macho de melena negra. Estaba bebiendo agua de un charco. Pero si nunca ha cazado leones. Está bajo mi protección, te lo he dicho mil veces. No necesito protección. Yo mismo cortaré la melena de esa fiera. ¿Supón que el león se enamora de tu piel, que será en tal caso de mí? Busca un amo a quien robar con más dinero que yo. Sinué, por favor, sé prudente. Para pagar todo. Sea como dices, mi señor. Adelante, vamos antes de que te convenza. Así fue como perdí el ojo cazando leones. Hijo de un quesero, qué vergüenza. En el horizonte oriental de los cielos. ¿Por qué no corriste, loco? Pudo haberte matado. Silencio. El dios viene. ¿De qué está hablando? Dice que el dios viene. ¿Qué dios? El dios viene. Atón.
Atón. Mira, eleva su rostro al sol. Tu amanecer es hermoso en el horizonte de los cielos, Dios viviente, principio de la vida. ¿Qué le pasa a este hombre? Le ha dado un ataque. Si consigo al menos evitar que se muerda la lengua. No podemos abandonarlo. Lo llevaremos a la ciudad. ¡Apresadlos! ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Dentro de poco lo sabréis. ¡Encadenadlos! Durante 2 días permanecimos en la ignorancia de nuestro arresto. Finalmente nos condujeron escoltados al Palacio Real. Silencio. Postraos. Llega el nuevo faraón. Postraos todos ante el Dios viviente. De rodillas, de rodillas. Que calificamos de loco es el faraón. Por esto nos cortarán la cabeza. Princesa, ven aquí. Poderoso faraón, rey del Alto y Bajo Egipto. Vea mi monito. Ahora no, nena. Siéntate, princesa. Poderoso faraón, rey del Alto y Bajo Egipto, hijo del sol. Tienes pies. Levántate. Me complaceríais más si os levantaseis todos. Mi corazón sufre por la muerte de mi padre. Os ruego que terminéis lo antes posible. Los embajadores de Hati y Kus vienen a proclamar su amistad al nuevo faraón. He aquí los presentes que... Luego. Deseo ver a los prisioneros de que me hablaste. ¿Están aquí? Sí, mi rey. Venid aquí. De rodillas. Levantaos. ¿Por qué razón los habéis retenido sin juzgarlos? Han cometido el crimen del sacrilegio. Osaron poner la mano sobre la sagrada persona de Faraón. Sinué, médico, hijo de Semud, Oremek. Hijo de un vulgar quesero. Avanzad. Su mirada es muy atrevida. Y el otro, el médico, mira sus facciones. Tú eres el hijo de Semud. He oído hablar de sus curas a los pobres. Acércate. Te ultrajó, debe morir. Osó tocar tus vestiduras. Ya lo sé. Lo hizo para ayudarme. Al aplicar la ley no se tiene en cuenta nada. ¿Tengo yo poder para cambiar la ley? No existe límite para el poder de Faraón. Esa ley es anulada.
Y además te nombro médico de mi palacio. Estoy profundamente agradecido, pero no puedo aceptar tal honor. ¿Por qué no? He prometido servir a los pobres. ¿Por tradición de tus padres? Por esa y otras razones. Semud no es mi verdadero padre. Mis padres debieron sentir los efectos de la pobreza, porque me abandonaron a la merced del Nilo en una barca. ¿Y nunca has sabido quiénes eran? Es posible que fuesen pajareros. La barca estaba atada con nudos de pajarero. ¿Nudos de pajarero? ¿Has dicho nudos de pajarero? Sí. ¿Por qué lo preguntas, madre? Curiosidad, hijo mío. Cumple tu juramento, Sinué, y sirve al pobre, pero a condición de que prometas acudir al palacio siempre que te necesitemos. Gracias, mi rey. Este otro no es curandero, es hijo de un quesero. Él también profanó al faraón con su contacto. ¿Puedo hablar, mi rey? Habla. Oremet te salvó la vida matando al león. ¿Cuál es tu deseo, Oremet? Que mi espada haga brotar la sangre de tus enemigos, como la flecha hizo con la fiera. Tal es la profecía de mi destino. Entonces el destino de Egipto debe escribirse con sangre. Siempre se escribió así. Mientras haya guerras habrá sangre. ¿Cuál es tu petición? Simplemente esta. Ser un oficial de tu guardia. Está concedida. ¿No querrá ser también nuestro quesero? Esa. Ojalá lo fuera. El sol se oculta. Perdonadme todos. He de volver a mis meditaciones. Vamos, hijas. Mi señor, la princesa Baquetamón solicita tu presencia. Sígueme. Tú no. Por aquí, mi señor. Pasa, médico. Mi madre desea hablar contigo. No te hará nada. Dame más cerveza. Acércate. Así que no sabes quiénes fueron tus padres. ¿No has intentado averiguarlo? Vamos, habla. Estoy muy contento con los padres que tengo, majestad. ¿En qué año te abandonaron en el Nilo? En el mismo año que nació el faraón, según mis referencias. ¿Por qué lo preguntas? No has venido aquí a hacer preguntas. Mi madre desea un reconocimiento. Sé que voy a morir. Y deseo saber cuánto duraré. No seas tímido.
Antes el contacto de la mano de un hombre me estremecía. Hace tanto tiempo. ¿Por qué esa sorpresa? ¿Te admira ver a una reina tejiendo alfombras de nudo? Es una red para aves. ¿Cómo sabías que mi familia cazaba pájaros en tierras bajas? Yo cacé un águila en mis redes, el faraón en persona. Pero de mí sinué porque yo era fuerte y lozana, porque era vulgar e ignorante y le decía siempre la verdad. Sus otras esposas, tan ilustres y delicadas cual flores marchitas, llegaron a odiarme. Entonces juré que le daría un hijo que llevase sobre su cabeza la doble corona. Y se lo di. Pero los dioses fueron perversos. Y en efecto, me dieron un hijo blando cual mujer y una hija fuerte cual hombre. Baquetamón nació para mandar, no su hermano. Bueno, ¿qué has averiguado? Majestad, perdóname, sí. Di la verdad. Si quieres prolongar tu vida, debes abandonar ese brebaje. ¡Qué desvergüenza! Lo he estado bebiendo toda mi vida. Majestad, tú me has pedido la verdad. Pues voy a darte un consejo, joven. Jamás digas la verdad a una vieja. Sobre todo si ella te la pide. Ahora vete, me hastías. ¿Qué quería? No me he enterado. ¿Te habló de mí? No. O algún día cuando yo mande los ejércitos la enseñaré. Al pensar en ella me hierve la sangre. Dime, amigo, ¿tienes alguna poción para calmar mi fiebre? Los sabios dicen que solo un espíritu maligno puede exterminar a otro. ¿Te refieres a otra mujer? Exacto. Un remedio excelente. Conozco un lugar y a una mujer de Babilonia. Organiza una fiesta cada noche y no le importará nuestra asistencia. No, yo no. Oye, hemos de celebrar nuestra buena suerte. No te preocupes, amigo. Sigues bajo mi protección. Amigo mío, vamos al jardín a recoger unas flores. No, esperaré aquí. Muy bien, recogeré algunas para ti. Es
Hans Kastner. Auf der Ischung, ich war alles. Es la primera vez que miras a una mujer. He visto cientos y cientos tal como vinieron al mundo. Soy médico. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Inoue, el que está solo. ¿Es tuya esta casa? Sí, es mía. Todas las noches recibo invitados. La soledad me angustia. Baraka. ¿El símbolo del nuevo faraón? Él me lo dio. Debo irme ya. ¿Por qué? Porque los poderosos te colman de regalos solo a cambio de tu sonrisa. Y esto es lo único que yo tengo. Sinue, jamás he pedido a un hombre nada. Pero a ti te ruego que te quedes. No puedo. Quizá porque las mujeres de Babilonia tenemos mala reputación. O tal vez te parezco fea. ¿Es eso? Eres hermosa. Más de cuanto pude concebir. Qué fácil debe ser adular para un hombre que ha visto cientos de mujeres. Sin embargo, ninguna me pareció tan hermosa como tú. Ni tan extraña. Cuando te miro a los ojos, siento. ¿Qué es lo que sientes, Sinue? Una especie de fiebre que abrasa mis venas. Sé que he nacido para vivir en el ocaso del mundo y que nada importa, nada, salvo lo que veo en tus ojos. Es tarde. Debo marcharme. Si te vas tan excitado por el vino y el pensamiento, caerás en brazos de alguna de esas intrigantes mujeres. ¿Te importaría? Te he traído solamente para enseñarte la puerta de mi jardín. Más tarde, cuando mis invitados se vayan, estaré junto al estanque de lotos. ¿Por qué me dices eso? Tal vez porque me gustan los regalos. Y te aseguro que el mayor regalo que un hombre puede hacerle a una mujer es su inocencia. Solo puede ofrecerla una vez. Espera. Antes de acercarte, debo hacerte una advertencia. ¿Cuál es? Hay una razón para que la diosa del amor se transforme en gato. Cuando miro tus ojos, no pienso en gatos ni en diosas. Escucha, Sinue. Las patas de un gato son suaves, pero ocultan garras.
El gato siente placer atormentando a su víctima. Solo cuando la ve cerca de la muerte siente piedad y pone fin a su vida. ¿Qué tiene eso que ver contigo y conmigo? Tú no tienes experiencia. Y yo prefiero seguir así. Ahora vete. No atravieses nunca la puerta de mi jardín. O lo lamentarás toda tu vida. Ni siquiera sé tu nombre. En su locura, los hombres me dan un nombre que significa hermosa. Nefer. 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 No es de mi incumbencia averiguar dónde pasa el tiempo. Si no es de tu incumbencia, ¿por qué estás furiosa conmigo? Fuera de aquí. Hace una semana me ordenó enviar a sus pacientes a otros médicos y me ha obligado a devolver unas monedas que me dieron por recomendarle unos enfermos. Esa mujer no suelta a su presa. Él es como el chacal que merodea los túneles en el crudo invierno. Ay, y yo soy mucho peor, le previne contra ti. Entonces, ¿por qué te lamentas? Ay, eso es peor que el matrimonio. ¿Cómo podía imaginar tal locura ni un ensueño siquiera? Él es médico del faraón y yo... Capta, ¿qué puedo hacer? Ofrécele más que ella. ¡Fuera de aquí, hijo puerco de un babuino! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué esperas, Sinué? Esta noche estoy ocupada. Debo agasajar a un mercader sirio. Si viene aquí ese individuo, lo mato. Solo los jóvenes hablan en tales términos. Debo confesarte, Sinué, que te encuentro atractivo. Muy atractivo. Eres diferente a todos. Joven, fuerte e inocente. Pero por desgracia debo protegerme contra ti. Las mujeres que como yo viven solas no sucumben ante sus debilidades. Si no quieren acabar la vida mendigando. Te ofrezco mi protección para el resto de la tuya. ¿Cuántas veces he oído hablar a los hombres de ese modo? ¿Y en cuántas lenguas? Oye, Sinué. Hoy vivo en Egipto porque no puedo regresar a Babilonia. Cuando tenía 12 años me vendieron como esclava y pasé amo tras amo de uno a otro. ¿Hay alguna diferencia con tu vida de ahora? Una gran diferencia, porque ningún hombre es mi dueño. Ese mercader que cena conmigo esta noche me ofrecerá un rubí que perteneció a una reina. Desprenderse de un regalo del faraón es un sacrilegio. Yo no pido nada. Solamente quiero que me entiendas. Thank you.
Anda, Sinué, márchate. Mi invitado llegará en cualquier momento. Despídelo. No puedo hacer tal cosa. Que lo despidas. Me haces daño. Te he ofrecido la única cosa de valor que tengo. No era eso lo que querías. Los hombres sois embusteros. Y tú eres como todos ellos. No eres tan pobre como finges, Sinué. Tienes una casa. E infinidad de instrumentos de cobre. Si te entrego mis bienes, ¿me prometes a cambio que...? No prometo nada. Si quieres hacerme un regalo, hazlo. Pero no esperes nada de mí, puesto que yo nada te pido. Sabes que soy una mujer mala. Al principio te advertí del peligro. Conserva tu casa y tus instrumentos y vete. Alteza, tiras admirablemente. Será el entrenamiento. Has ascendido pronto. ¿Por qué no? Aquí un buen soldado es como un halcón entre palomas. Quiero hablar contigo. Ven aquí. ¿Puedo decirte que hace tiempo que sueño con esto? Tus sueños son lo de menos. Deseo hablarte de tu amigo, el médico. ¿Por qué te interesas por él? Mi hermano ha preguntado dónde está. Aún no se ha presentado para cumplir sus órdenes. Sinué ha abandonado la ciudad. Se ha ido a Memphis, creo. Si deseas conseguir más ascensos, no mientas. Siento por mi amigo tanto afecto como para mentir a una princesa. Liberarle de la criatura que le quita la razón. Es sencillo. Ella es Babilonia. Dale muerte o destiérrala. La seguiría al destierro, no se movería de su tumba el resto de su vida. No. Debemos demostrarle quién es esa mujer. ¿De qué modo piensas demostrárselo? Basta que la sorprenda traicionando su amor con su mejor amigo. No te resultará muy difícil. Esas mujeres deben tomarse al asalto como las fortalezas. Muchas gracias por la adulación. Te valoro según el concepto que tienes de ti mismo. Dame ese brazalete. ¿Exiges una recompensa para ayudar a tu mejor amigo? Es para la Babilonia. Ah. ¿Entonces temes que tu atractivo personal no sea suficiente? Para ella no. Mis amigos están mirándonos. Creen que me concedes un honor. Que piensen lo que quieran. Algún día desnudarás tus brazos de joyas para mí. Tus tobillos, tu cuello. Reserva tu pasión para la Babilonia. Ella la estimará mucho más que yo.
Ábreme, déjame entrar. No, ya es muy tarde. Tengo órdenes de no admitir a nadie. Tu ama está esperándome. Recibí un mensaje suyo. Yo cumplo órdenes. Oremev. ¡Oremev! ¡Ábreme! ¡Déjame entrar! ¡Oremev! ¡Ábreme! Márchate. Márchate. Nos ha descubierto. No me importa. ¿Y a ti? No le envié ningún mensaje para que viniera. Me tomé la libertad de enviárselo yo en tu nombre. ¿Con qué es eso? Setun de Kuter Hanatufer. Vete. Loco estúpido. Te mataré. Estás loco. Oye, estúpido. Nuestra amistad me obligó a venir. No has visto lo que es. Quería arrancarte de su influencia. No vuelvas a llamarme amigo. Vete. Muy bien. Mereces cuanto recibas de ella. Vete tú también. Esta es mi casa, no una taberna. Nefer, espera. Mira. Lo que me pediste es tuyo. Te entrego mi casa, mis instrumentos. Yo no necesito esas miserias. Hanatufer. Solo tengo esto. Y no son miserias. La casa es pequeña, pero muy a propósito para un médico. Los instrumentos son de lo mejor. Valen tanto como piedras preciosas. Batuf. Sí. Ahora eres dueña de todo cuanto poseía. Sinue, por favor. No me canses. Siempre tienes alguna excusa. Nefer, yo... Espera. Al no hacer caso de mis advertencias, me obligas a tratarte como a uno más. ¿Qué más pides de mí? Por ti he desobedecido al faraón, he deshonrado a mi familia, me he rebajado. Aún sigues mintiéndome. ¿Mintiéndote? ¿Qué dices? ¿Por qué has rehusado decirme que tu padre tiene una hermosa casa en el puerto? No puedo darte lo que no es mío, Nefer. Y que ha comprado y construido para su esposa y para sí mismo una espléndida tumba en la ciudad de los muertos. Eso es pedirme que robe a mis padres la inmortalidad. Que deje pudrir sus cadáveres igual que si se tratara de esclavos o de animales. No te pido nada. Pero si haces eso por mí, te enseñaré a cambio la perfección del amor. Thank you.
¿Qué estás haciendo aquí? Hace muchos días que no vas por la taberna. Quería verte. El hombre que conocías ha muerto. Olvídalo. No podré olvidarlo jamás. Sinue, por favor, escúchame. Deseo ayudarte. No me falta experiencia. En una taberna se aprende pronto lo que es la vida. Cada noche leo el deseo en la mirada de los hombres. No se esfuerzan en ocultarlo ante una criada. Algunos se aproximan con arrogancia y pretensiones. Como tu amigo Oremeb. A estos jamás puede hacerles daño una mujer. Hay otros que no piden nada, pero en sus ojos también arde el deseo. Esos desgraciados están indefensos porque tienen miedo de aproximarse a la mujer que les haría feliz y al final son víctimas de una cualquiera. Creen que están enamorados porque no conocieron nunca el amor verdadero. ¿Qué intentas decir? Lo que no debía decirte cuando vuelves a casa a esta hora y me encuentras esperándote. Si quieres ayudarme, escúchame. Esta es la entrega de la casa de mis padres y de la tumba que creyeron les daría la inmortalidad. Y este es el nombre del nuevo dueño. Lehemerit Nefer, Nefer, Nefer. Sinue, ¿qué has hecho? Necesito algunos testigos. Sé tú el primero. ¡Anda, firma! Si no sabes escribir, haz un signo. Los dioses se apiaden de ti. Y la tumba son tuyas. A partir de este instante estoy maldito y deshonrado por los dioses y los hombres. Un precio elevado. Demuéstrame ahora que no lo es. ¿Cómo puedo demostrarlo, Sinue? Cumpliendo tu promesa. ¿Mi promesa? ¿Cuál es mi promesa? La perfección del amor. ¿Ah, sí? Sinue, otras veces te he dicho que tienes mucho atractivo. ¿Estás seguro de que deseas la perfección? Sí. Entonces la tendrás. Acabaré con tu martirio. Sekum, pon a este hombre en la puerta. No vuelvas a permitirle la entrada. Los filósofos dicen que nos pasamos la vida buscando la perfección y que la hallamos solo al final. Al final. Antes o después, hasta los gatos se cansan de su juego. Senue!
Una vez más, solo y en tinieblas, volví a casa de mis padres, a la casa que ya no les pertenecía. Debes saber que para un médico es más sencillo quitar la vida que salvarla. Tu padre dejó esto para ti. Léelo. No puedo. Escucha. Asinué, nuestro hijo. ¿Cuánto hemos sufrido al verte sumido en la desgracia? No sientas nunca el haber tenido que vender nuestra tumba, pues toda existencia es vanidad. Por tanto, no deseamos otra vida. Ten siempre presente que te bendecimos al dejar el mundo, porque tú, que viniste a nosotros del río, cuando ya éramos viejos, nos trajiste la mayor alegría de nuestras vidas. Que tu corazón se vea protegido contra el dolor es el gran deseo de tu padre y de tu madre. Buscas tú en la casa de la muerte. Te traigo los cuerpos de un hombre y de una mujer para que los preserves con tu arte y logres que gocen de la vida eterna. Como dices, somos grandes artistas. ¿Qué puedes pagar por este servicio? No tengo nada. ¿Nada? Arrojad esta carroña al río. Espera. Estoy dispuesto a trabajar en pago de que sean embalsamados durante el tiempo que tú fijes. ¿Trabajar aquí? Solamente los criminales y los renegados de los dioses trabajan en la casa de la muerte. No hay hombre aquí que no sea mejor que yo. Te daré trabajo. Durante 90 días trabajé entre aquellos desalmados en la casa de la muerte. Tenía la impresión de que yo era un muerto más. Solo mi servidor, el fiel Capta, sabía lo que había hecho y dónde estaba. Haciendo aquí. ¡Habla o te rompo la cabeza! ¿Eres un guardián? Guardián. Ninguno se atrevería a venir antes del amanecer. Eres un ladrón de tumbas. Yo no he venido a robar. ¿Qué quieres entonces? He traído a mis padres aquí para embalsamarlos. ¿En el Valle de los Reyes?
Espero que de este modo puedan compartir las riquezas de los faraones en el otro mundo. ¿Otro mundo? Aquí hay muchos faraones enterrados, pero todavía no he visto a ninguno abandonar sus tumbas. Tan cierto como que no ven los regalos porque se los robamos nosotros. Tú no pensarás que hay otra vida. Ellos lo creyeron. Eres muy extraño. Te ayudaré. ¿Cuánto me gustaría marcar sus tumbas? Marcadas o sin marcar da lo mismo. 20 años para levantar una pirámide o 10 minutos para cavar un agujero en la tierra. Los muertos siguen muertos donde los pongamos. Y la tierra... La tierra conquista todo. Cada grano de arena sobrevive a los hombres del presente y a los que puedan nacer en el futuro. ¿Inmortalidad? Está en mi mano. Solo la tierra puede salir triunfante ante la muerte. Oye. Un chacal. Un chacal con 2 patas. Uno de mis hombres advierte que viene un extraño. Escóndete aquí. ¿Sinué? ¿Eres tú? Sí. Este es buen sitio para ver a una mujer. ¿Sinué? ¿Cómo me has encontrado? Capta me dijo dónde estabas, todo lo que habías hecho. Que has trabajado 90 días en la casa de la muerte. Apártate. Aún llevo conmigo el olor a muerte. Sinué, ¿desde cuándo no has comido? No lo sé. Toma este poco de pan y vino. Vuelve, Merit, vuelve. Déjame solo. Hasta que no hayas comido, no. Siéntate, Sinué. Por favor, toma algo. ¿Pan? Y vino. Tebas, ciudad del vicio y del mal. Tus hombres merecen la injusticia, el yugo de tus malos sacerdotes y la perversidad de los dioses, porque son ruines. Constituyen una enfermedad que infecta la tierra. La tumba es la única cura para tus vicios. Es lo que he aprendido. Te llevaré de nuevo a la ciudad. No, no puedes volver. La hija del faraón ha muerto porque no estabas allí para salvarla. Está furioso contra ti, Sinué. Te ha condenado a muerte. ¿Qué importa eso? La muerte jamás acude a quien la busca. Lo sé gracias a mi nueva sabiduría.
¿Llamas a eso sabiduría? Despreciarte a ti mismo por el mal que te causó una mujer. ¿De veras crees que todas las mujeres son así? ¿No eres capaz de creer en un amor desinteresado? Arreglado, mi amo, logré comprar los pasajes. ¿Comprarlos? He gastado todo lo que antes te robé. Hemos de ocultarnos mientras llegan los demás pasajeros. ¡Vamos! Mary, no sé cómo decirte. Llévate esto. No es de oro, pero llévatelo, por favor. Es el símbolo de Atón, dios del sol. Posiblemente algún día... No nos equivoquemos otra vez. Es una despedida para siempre. ¿Para siempre? Eres joven, Mary. Tienes toda la vida por delante. En cambio, la mía acabará en la negrura de una tierra extraña. Te quiero, Sidney. Recuerda siempre esto. Vamos, mi amo, vamos. Así fue como abandoné la tierra de mis padres. Y en ella dejé mi juventud que tanto me había prometido y de la cual solo recibí como fruto la desesperanza. Y yo recorrimos la tierra entera marcando el correr de los años. Al principio vivimos como pudimos. Éramos nómadas sin amigos y nos vimos obligados a robar para comer. Conocimos el calor, el hambre y el frío. Dormimos bajo las estrellas. Cuando el tiempo fue curando mi dolor, empecé a poner en práctica las artes que aprendí en la escuela de la vida y en casa de mi padre. La fama me precedió en tierras lejanas que jamás habían visto a un egipcio y menos todavía a un médico. Las curas más sencillas las consideraban milagros, hasta calificarme de poseedor de la magia. Nos adentramos en tierras nuevas y nuestras riquezas crecieron. Por todas partes brillaba la injusticia y la miseria, pero mi corazón se endureció. Reservé mi arte para los ricos y poderosos que podrían pagarme. Los hijos de los pobres no tenían derecho a ser curados. Grita cuando te aumente el dolor. Un hitita nunca grita por dolor. ¿Aquí? Sí. Esto confirma mis temores. Tu cráneo debe ser abierto. Y eliminado el mal con un cuchillo. ¿No será un complot egipcio para matar a nuestro general en el momento? ¿En el momento que planeáis atacar a Egipto? Vosotros me llamasteis desde Babilonia para esto. No deseo conocer vuestros planes. Yo no tengo ninguna patria, y mucho menos Egipto. ¿Quieres que continúe la cura? ¿Qué posibilidades tengo? Una entre 50. Si muero, mis oficiales te matarán. Ya lo sé. ¿Y si me salvas? ¿Qué precio exiges?
tu espada de metal negro. Nada más. Eres un traidor. No importa. A la primera escaramuza, nuestro secreto dejará de serlo. Después de la segunda, Egipto no será más Egipto. Empieza egipcio. Afeitadle la cabeza. Atadlo fuertemente a la silla. Yo prepararé una droga para calmar el dolor. Mi amo, es a ti a quien debían abrir el cráneo. ¿Por qué pides solo la espada? Podías haberle pedido una fortuna. Porque creo que el nuevo metal de los hititas puede cambiar la historia del mundo. Porque Oremeb manda ahora las fuerzas de Egipto. Has mentido, Sinué. Todavía tienes corazón y oyes la llamada de tu tierra. Nunca podrás volver a ella. El faraón no te perdonará. Dame mis instrumentos y el fuego. Capta, iremos a la patria. La patria. Pero Egipto era entonces una tierra afligida, dividida por el odio y las luchas internas. Temía los hititas, mi amo, pero temo esto más. Ojalá no hubiéramos vuelto. ¿Tu nombre, Sirio? Yo soy egipcio. Mi nombre es Sinué. Una vez médico del faraón. Vale. Debió morderte un mono loco y te contagió. ¿No sabes que tu nombre está en la lista de los criminales? Ya conoces a los egipcios. Detenedlos. Llevaos a estos hombres. Debe haber una equivocación. Oye, pero, oye. ¿Qué esperáis que haga? ¿Traer aquí soldados del Delta o de las Cataratas? Vuestro deber es mantener el orden en la ciudad. Y para eso debían bastaros los hombres que tenéis. Se te ordenó que no volvieras a Egipto. ¿Por qué has vuelto? Dicen que todo el que bebió agua del Nilo no apagará su sed en otras tierras. Yo sé por qué estás aquí. Los espíritus de los dioses esperan librarse del faraón. Murmuran que está loco y debe abrírsele el cráneo. Resultaría muy fácil resbalar el cuchillo. Y llaman a Egipto al único hombre capaz de llevar a cabo esta operación. Tú. Dame la espada que quitaste a mi servidor. Dásela. He aquí la razón de mi regreso. Saca tu espada. Retroceder. ¿Y ahora? Atácame, fuerte. ¿Sabes lo que estás diciendo, amigo? Ataca. Otra vez, más fuerte. ¿Dónde lo has conseguido? En tierra de los hititas. Cientos de forjas trabajan día y noche para hacer armas de este nuevo metal. Lo llaman hierro. Acompáñame. Beautiful,
nuevo templo donde el faraón invoca a su único dios. Mira. He sido testigo del dolor que este único dios lanzó sobre Egipto. Los sacerdotes son únicos culpables de ese dolor. Hacen responsable de las desventuras de Egipto al faraón y convencen al pueblo de que son muestras de cólera de los dioses. Si estuviera en mis manos, les cortaría la cabeza por traidores. Pero el faraón prefiere reparar la traición con bondad. Vamos. Traigo noticias urgentes. El jefe de mis fuerzas no precisa disculpas. Te presento a un hombre a quien no habrás olvidado. Sinué, el médico. ¿Sinué? Sí. Te ruega le concedas tu perdón, mi rey. Y yo, jefe supremo de tu guardia, también te pido clemencia para él. Yo soy quien solicita tu perdón, Sinué. Porque una vez alcé la mano contra ti y te hubiera dado muerte. Tu presencia me reconforta. Sinué llega de la misma tierra de los hititas. Están preparando la guerra contra ti. Han logrado descubrir un nuevo metal. Él me dio esta espada como prueba. Corta el blando cobre egipcio como un cuchillo la paja. ¿Cómo puede ser eso verdad? He enviado la cruz de la vida a los príncipes hititas. Les he prometido mi amistad. Atón, mi buen rey, ¿crees que a ellos les importa tu cruz de la vida? Quieren botín, esclavos y poder. Y con esto... lo conseguirán, si tú no me dejas atacarles, destruir sus ciudades, sus minas y sus forjas. Estás pidiéndome que ordene una carnicería. Te pido que trates a nuestro enemigo del mismo modo que nos tratan ellos, ni más ni menos. Los hombres tienen bondad en su corazón, debemos llegar a ella. Pobre del que vive en la oscuridad sin comprender la luz, la llama mal porque hiere sus ojos. ¿Por eso hemos de extinguir nuestras luces y hundirnos en las tinieblas? Tal sabiduría, mi rey, ha llenado el Nilo de cadáveres. Te he dicho que esta mañana hubo nuevos disturbios en el puerto. Envié soldados para sofocarlos. ¿No ves, mi rey, que ahora una guerra uniría al país? La nación entera se levantará a una orden tuya unidos contra un enemigo común. Tienes razón, esposo mío. También tú. Tan cerca de mí está la oscuridad. Debes escuchar a Oremé. Yo solo escucho a Atón. Escribiré a los príncipes hititas rogándoles que me aclaren sus intenciones. Gracias por haber venido. ¿Ves ahora lo que tengo que luchar? ¿Puede impedir que muevas el ejército como creas más conveniente? No. Los hombres me siguen a mí. Pero él es el faraón y yo he prestado juramento de lealtad. Escribir a los hititas. Es invitarles a apoderarse de su trono. ¿Qué importa? He visto gobernantes grandes y pequeños, viejos y jóvenes, viriles y afeminados. El pueblo sufre y muere, se llame como se llame su amo. Hitita, egipcio, cretense. Malo es creer tanto como cree el faraón. Pero es mucho peor creer tan poco, amigo. La verdad es que no creo nada. Mientras Egipto se desangraba en guerras civiles, yo doblé mi fortuna como médico de los poderosos. Despide a esos pacientes, estoy cansado. Se acabó por hoy. Creo que verás a este mi amo, te compensará. ¿Es el precio tan alto? Alto no, interesante.
merecer, he recibirá. Vosotros volved mañana. Lo siento, pero no puede recibiros. ¿Puedes ayudarme? Dime cuál es tu mal. Puedo salvarte la vida, pero no devolverte la belleza. Tu enfermedad ha ido demasiado lejos. ¿Quieres seguir viviendo, Nefer? Sí. Sí, quiero vivir. Vuelve mañana por la mañana e iniciaré tu cura. No puedo pagarte. Lo he perdido todo. No te cobraré nada por mis servicios. Últimos, soñé con verla de nuevo para apagar mi sed, la sed de venganza, y saciarla, saborearla. ¿Y qué sientes ahora que se presenta la ocasión? Solo piedad, dolor, porque un día fue la más hermosa. Pero el gato no puede remediar lo que es. Qué extraño capta. La venganza te deja tan vacío como la fama. Aunque te hartes de ella, te quedas hambriento. Mi amo, ¿qué buscas? No lo sé. Pero sea lo que fuere, lo he buscado donde es imposible encontrarlo. Es arriesgado andar por aquí sin escolta. Escenas y sonidos con sabor al inconfundible pasado. De aquí solía yo sacar agua para mi padre. Hace ya tanto tiempo de esto. Mira, capta. Este es el árbol al que trepaba cuando apenas sabía andar. ¿Qué estáis haciendo? ¡Dejadle en paz! ¡Basta ya! ¡Fuera, fuera! ¿Te has hecho daño? No. ¿Dónde vives? Ahí. Todo.
Hijo mío. No me pasa nada. Estás herido. No es nada. Fue porque a unos tontos no les gustó mi cruz. Te llevaré a un médico. ¿Puedo ayudarte? Si no es... Sí, puedes ayudarme. Escucha, hijo mío, este es Sinué, un famoso médico. Voy a buscar lino para los vendajes. Yo iré. Merit, después de tantos años... Te tuve siempre presente en mis oraciones. Estoy muy agradecido a tu Dios, si es Él quien nos ha vuelto a reunir. ¿No quieres pasar? ¿Sabías que era la casa de mi padre? La vendía muy barata y necesitaba un sitio donde vivir. ¿Tú y tu esposo? No me he casado. Aquí están los vendajes, madre. ¿Madre? Sí, es hijo de una amiga que murió, pero él no lo sabe. Cree que soy su madre. Por favor, Simón. Entendido. Es un secreto para el muchacho. Sabré guardarlo. Pasa, por favor. Aquí tienes vendajes e instrumentos si quieres utilizarlos. Cuando yo sea mayor también seré un buen médico. Espero que los utilices con más dignidad que yo. Los compré al mismo tiempo que compré la casa. Comprendo. Siéntate ahí. Sujeta el vendaje. Quizá te haga daño. No tengo miedo. ¿Has rezado también por mí? Sí. He pedido que Atón te enseñe humildad y buenos modales. Ahora sé que estoy en mi patria. Solo en Egipto es tan afilada la lengua de una mujer. Dentro de 2 días podrás quitarte los vendajes. Pero no antes. ¿Me has entendido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si me los quito? Probablemente nada. Te hablo de este modo porque los médicos han de ser siempre firmes con sus pacientes. Descubrirás... que así te tienen más respeto y desde luego te pagan más. Yo pienso ser médico de los pobres. Oh. Pero las enfermedades de los ricos son más interesantes y pagan mucho mejor. No, yo solo curaré a los pobres. Tengo hambre. ¿Y tú? Me comería un hipopótamo. Hoy tenemos pescado. ¡Date prisa, madre! Sí, date prisa. Callaos, por favor. Ven aquí. Sé bueno, Todd, y guárdatelos. Es demasiado para tener un solo... Más que mi amo con los dos. Si te atreves a decirle... ¿Para qué voy a decírselo? Seguiré viviendo sin una mujer que me derrame agua caliente en mis pies, pidiéndome cuentas, racionándome el vino. Ah. Mérida. Yo no te pedí que vinieras a meterte en mi vida. Ni lo esperaba. Es el humo. Posiblemente. Creo que el humo me ciega a mí también. ¿Qué analogía tienes tú, el poderoso, el rico, el cínico Sinué, con una tabernera? Me llamas rico y poderoso, pero no tengo nada. Soy el más pobre de los hombres porque he malgastado mi vida. Todo cuanto tocó mi mano lo destruí. Mi patrimonio,
mis padres. Tu vida, Merit. Pero en cambio tú me has dado algo. Tal vez la solución a la pregunta que desde mi infancia vengo haciéndome. No tu Dios, porque yo no creo en los dioses. Me has hecho creer en algo que yo mismo he creado. Si he recurrido tarde a vivir para ti, aún puedo empezar a vivir para nuestro hijo. No, no, hijo mío. Déjame darte un consejo que vale más que un rubí. No se te ocurra nunca mirar por las ventanas lo que no te interesa. Así fue como perdí este otro ojo. Toma. No merezco siquiera que me hables. Espero tu perdón, Alteza. El faraón quiere verme. Ya lo sé. Han pasado muchos años, Inoue, y con los años tu inocencia. Alteza, ¿quieres disculparme? ¿No conoces las noticias? Los hititas han invadido Siria. Sus cuadrigas avanzan hacia el delta del Nilo. ¿Entonces la guerra ha empezado? No. Mi hermano se niega a dar a Oremé permiso para luchar. Tu hermano debe estar loco. Sí, de eso estoy convencida hace tiempo. Sinué. En cuanto hayas visto a mi hermano, ven a mi cámara. Majestad. Gracias por tu presencia. ¿Debes dar a Oremé permiso para defender Egipto? No, no. Aunque esté equivocado, no ordenaré la guerra. No quiero hundir a Egipto en un mar de sangre. Dicen que estoy loco. Oremé, los sacerdotes, incluso mi hermana. Tienen razón, Sinué. Dime la verdad. Lo estás, mi rey. Pero tu locura es más hermosa que la sabiduría de los hombres. ¿Hermosa? Sí, mi visión de Atón fue también hermosa. Y pensé que daría paz y felicidad a todos los hombres, que propagaría su voz y llevaría su mensaje a mi pueblo. Pero no fue así. La visión desapareció y mi voz era una llamada de desesperación en el desierto. El dios Atón me abandonó a la guerra, a la locura, a la muerte. Si me aprecias, Sinué, libra mi alma de este peso. Dame la paz. La misión de un médico es prolongar la vida, mi rey, no acortarla. Ahora descansa. No puedes hacer nada por él. Su enfermedad es completamente ajena al cuerpo, Majestad. Thank you.
¿Qué es lo que queréis? Lo que el propio faraón te pide. Dale la paz. Tenéis más osadía de lo que imaginé. Si Oremeb se enterase de esto... Todo está listo. El leal jefe del ejército. También tú. Escucha, Sinué. Quiero a Anatón tanto como a mi brazo derecho. Pero si mi brazo tuviese gangrena, lo cortaría. Akhenatón no debe ostentar el gobierno de Egipto. Todos están de acuerdo conmigo. Y tú lo sabes. Sí. Yo en tu lugar quizá hablase también de ese modo. ¿Tienes una poción que le duerma para siempre sin dolor? ¿Yo? ¿He de matarle yo cuando tan familiarizados estáis con la violencia? Hazlo y los dioses te bendecirán por ello. Entiendo. Tú hablas por los dioses y Oremeb por Egipto. Dime una cosa. ¿Quién le sucederá en el trono? ¿Y quién mejor que el jefe de los ejércitos que salvará Egipto y le convertirá en el país más poderoso de la tierra? Sí. Oremeb. ¿Tú, faraón? Ese es el precio de tu traición. Si quieres, califícalo así. Pero en tal caso, solo una cosa nos salvará. Y es el valor. Valor para actuar. Valor para derrotar al enemigo y encadenar a sus generales. Akhenatón está en su cámara indefenso. Ahora es el momento de atacarle. Pero tú no lo harás. Porque antes nadie se atrevió a alzar su mano contra el faraón. Si lo haces, rompes una antigua superstición, estableces un precedente. Cualquiera podrá rebelarse contra el nuevo faraón, cuyo nombre esperáis sea Oremeb. Tal ruindad solo es posible con vuestra traición. Siguiendo los métodos del pasado. Que muera a manos de un médico que finja operarle. Un médico a quien, además, llame amigo. Lo siento, pero yo no soy ese hombre. Esperad fuera. Marchaos. Alteza, ¿querías verme? ¿Harás lo que te han pedido? No. Debiste acceder. Akhenatón tiene que morir. Por su propio bien. Ahora es por su bien. Mikere dice que por los dioses. Oremeb por Egipto. Y su hermana por su propio bien. Todo cazador se apiada de un animal herido. ¿Te han dicho cómo piensan deshonrar el trono? Solamente sé que Oremeb será el nuevo faraón. Y yo me convertiré en su esposa. Acudirá a mi cámara esta noche y mañana nuestro matrimonio será proclamado en los templos de los dioses. Entiendo. Inteligente plan. Este matrimonio le hará más aceptable ante el pueblo. Pero no a mí, médico. Nunca pensé casarme con el hijo de un quesero. Vete. Tenemos poco tiempo. Los hombres de Oremeb dominan la ciudad. Esta noche los sacerdotes restaurarán a sus dioses y les ofrecerán un sacrificio de sangre. Pero tú y yo, de acuerdo, podemos vencer a esos malvados. Sinué, ven aquí. Oye lo que debes hacer. Finge acceder a sus planes. Mata a mi hermano. Mata a Oremeb también. Dos asesinatos. Luego ven a mi cámara esta noche y te abriré las puertas con mis propias manos para gozar contigo del trono de Egipto. ¿Cómo va el pueblo a aceptar a un humilde médico como faraón? Porque tú eres faraón. Eres mi hermanastro. El único hombre en Egipto poso y gobernar a mi lado. ¿Por qué crees que mi madre y yo te llamamos el día que te vimos en palacio? Al morir me hizo una interesante revelación. Y dejó a mi criterio que tú supieras o no la verdad. No fue ella la primera en dar a mi padre, el faraón, un hijo. Pocas semanas antes, una de sus otras esposas tuvo un hijo varón. Tú. Apenas naciste, te separaron de tu madre y te abandonaron en el Nilo en una barca atada con nudos.
hechos por mi propia madre, que era hija de un pajarero. ¿Y la madre no advirtió que su hijo había desaparecido? Le enseñaron una niña muerta haciéndole creer que era suya. Cada año se abandonan cientos de criaturas en barcas atadas con nudos de pajarero. En el Bajo Nilo sí, pero no en Tebas. Existe algo más contundente. Trae mi cuadriga. Acompáñame al Valle de los Reyes, a la tumba de mi padre. Y compruébalo tú mismo. Amenhotep III, el gran faraón. Mi padre. Y el tuyo. Fíjate. El mejor artista de Tebas hizo esto. Es exacto a ti. La nariz, el cuello, los pómulos, la línea de la cara. ¿Necesitas más pruebas? Mira. Esto es lo que mi madre vio cuando apareciste en el salón del trono. Lo que nadie excepto ella reconocería. La cara de su esposo cuando era joven. El gran faraón se veía reencarnado en ti. ¿Todavía tienes dudas? Déjame solo aquí. ¿Sabes que te he dicho la verdad? Sí. Estoy convencido de que es cierto. Pero Remeb no aceptará nunca esas pruebas. Claro que no. Le ciega su absurda ambición. Ha ido muy lejos. No podría volver atrás ni aunque quisiera. Por eso debe morir junto a Akhenatón. El trono de Egipto está en tus manos. El poder de los dioses es tuyo si tienes el valor de apoderarte de él. ¿Qué es eso? Horemeb ha empezado la Guerra Santa. Cuantos creen en el dios del faraón han sido condenados a muerte. Una matanza. ¿Qué nos importa? Que Horemeb nos prepare el terreno. Cuando mi hermano nos deje el trono, gobernaremos mejor sin esos fanáticos. Vámonos. Thank you.
¿Dónde está tu madre? Se la han llevado. Gaza, oye, llévate al niño al muelle. Ven, llévate dinero. Y estas joyas. Busca un barco. Cómpralo. Si es necesario, róbalo. ¿Y tú? Voy a buscar a Mary. Nos reuniremos en cuanto podamos. Pero no nos esperéis. Saca al chico de la ciudad. Sí. Yo quiero ir contigo. No, debes ir con Gaza, hijo mío. Daos prisa. ¡Deprisa! ¿Es esto tuyo? Es la primera vez que lo veo en mi vida. Mientes. Te he visto tirarlo. Apiádate de mí, capitán. Tengo el aspecto de ser un seguidor de Atón. Ellos son gente sin ambiciones y yo el mayor sinvergüenza de Egipto. ¿Es tuya esta cruz? Capitán, tú pareces inteligente y honrado. Yo siempre colaboré con los soldados. Fui soldado en otro tiempo. Hasta perdí un ojo. Eso es todo. Adiós. ¡Matadme! Mátame por mil crímenes, pero no por uno que no he cometido. Odio a los dioses y ellos a mí. Llevaos todo esto. Y esto, oro, plata, todo. Me habéis convertido en un mendigo para el resto de mi vida. ¡Dejad de ir! ¡Vámonos! ¿Cuánto podéis pagar? ¿Cuánto podéis pagar? ¡Dadme vuestras joyas! Solo los que puedan pagar subirán a bordo. ¡Dame tus alhajas! ¡Dame tu oro! Solo los que puedan pagar subirán a bordo. ¡Vamos, sube! ¡Sube! ¡Capta! ¿Cómo vamos a pagar? ¿Entregaste todo lo que tenías a los soldados? No todo, pequeño. ¿Qué tienes para darme? Muy bien. Solo los que puedan pagar subirán a bordo. Pronto, sube aquí. Los ahorros de una vida que transcurrió robando. Vamos. Por favor, por favor. Toma este rubí, el niño no ocupará mucho sitio. Está bien, subid. Solo los que puedan pagar subirán a bordo. Aquí, siéntate aquí. Bueno, temo que a mi edad y con esta inocencia me esté convirtiendo en padre.
conmigo. Y Todd. Huyó con Capta. Han podido salvarse. A los que queden vivos. No dejéis de este templo piedra sobre piedra. Bien, general. Arquero, seguidme. Lo siento, amigo. Tenía que hacerlo. No eres tú quien la ha matado, sino el fanático del faraón. Él y su único dios. Ha muerto por creer en ese falso dios. ¿Vive todavía? Sí, está en palacio. Entonces vete a palacio. Nos veremos allí al amanecer. ¿Piensas matarle? Con una copa de vino, cuando tú y yo bebamos con él. ¿Yo? Estamos unidos también en esto, Oremej. Como lo estuvimos siempre, desde que éramos niños. Y puesto que lo que vamos a hacer es por Egipto, deberías sentirte honrado de participar en ello. Comprueba que está despierto. Prepara nuestra audiencia. Y no te apures, cuando el faraón pruebe el vino, morirá. Al fin te han convencido. ¿Por qué me dejaste en las calles? ¿A dónde fuiste? A enterrar un sueño. Ya está muerto y olvidado. Para el faraón. Para Oremé. Para mí. No te comprendo. Oremé no es tonto. ¿Cómo voy a convencerle de que beba si no lo hago yo también? Morirá, Sinué. Soy médico. Este aceite anulará el efecto del veneno hasta que vuelva aquí y tome este vomitivo. Supón que sale mal. En cualquier caso, moriré. Ten cuidado, Sinué. Te estaré esperando. Es lo mismo. No finjamos que nuestra alianza es cosa distinta a la ambición. Tal vez no seas culpable del mal que hay en ti. No tienes la culpa de haber sido retorcida como un árbol obligado a florecer para siempre sin dar fruto. Otros son responsables de ello. Pero yo sí soy responsable del mal que hay en mí. Y sé que es mal. Márchate. Abre la puerta. Sinué.
cerraste con cerrojo. No estaba seguro de que serías tú el único en venir. ¿Todo listo? Está en el gran vestíbulo rogando a su dios. ¿Qué copa es la suya? Cualquiera que elija. Bienvenidos, amigos. Venimos a ofrecerte amistad, porque los dos te amamos. Lo sé. Hemos estado hablando de la primera vez que nos vimos en el desierto. Fue a la salida del sol. Esperaba que aquel día fuese el amanecer del mundo. Pero mataste a un león que derramó su sangre en la arena. Hay que atacar a la violencia con la violencia. Bebe, mi rey. Brindemos. Sinué, ¿me invitas a beber? Sí. He bebido la muerte, Sinué. Sí, mi rey. La acepto. Tal vez la merezca. Me das a beber lo que yo te pedí, sin deber pedírtelo. Fui débil. Creí que mi Dios me había abandonado. Pero no era así, Sinué. Tú tampoco le has matado. Oremeb cree acabar con él destruyendo sus templos. Pero la casa de Dios es la creación. Arrasad las montañas, vaciad los océanos, desnudad el cielo de estrellas y no habréis destruido a Dios. Ahora lo sé con certeza. Imaginé que Dios era el sol y adoraba su imagen. Pero Dios es más, mucho más. El sol es solo un símbolo de su poder, de su infinito poder. No es un ídolo, ni es material, sino el creador de todas las cosas. El espíritu de amor que vive en nuestros corazones. Soy el más afortunado de los hombres, ya que me ha permitido conocerle.
Dios lo perdona todo, Sinué. Y te perdonará. Pobrecillo. Estuvo loco hasta el final. Ofreceré sacrificios a los dioses en su nombre. Todos me aceptarán. Soy de los suyos. Soy dueño de Egipto. Tu copa, Sinué, brinda conmigo por el amanecer de un nuevo Egipto. Oremet, no bebas eso. O no serás dueño de Egipto ni de nada. ¡Has osado! Ponte la corona y ve a la princesa. Te recibirá sorprendida porque no es a ti a quien espera. Sin embargo, puedes prevalecer contra toda adversidad. ¡Cuánta osadía! Eres el faraón que necesita Egipto. Pero no te has librado por eso. No es a mí a quien debes la vida. Es obra de este pobre loco. Porque él nos ha salvado a los dos. ¿Salvarme? Tú también estás loco. Soy el faraón. Llega el faraón. Inclinaos, inclinaos todos al Dios viviente. Los generales de los ejércitos vencidos solicitan tu clemencia. Les atenderé más tarde. Que se adelante el médico. Arrodíllate. Sigue de pie. ¿Cuál es la acusación contra este hombre? Se manifestó en público contra el faraón. Ha empequeñecido tus victorias en Siria y en tierras de los hititas. Ha blasfemado contra los dioses y cometido diversos actos de traición imperdonables. En una ocasión estuvimos juntos ante este trono y pediste clemencia para mí.
¿Hay alguien dispuesto a interceder por este hombre? ¿Tú tampoco, amada esposa? No. Debes hacer tu propia defensa. No hablaré por mí, mi rey, sino por la memoria del que intentas hacer olvidar, cuyo respetable nombre quieres destruir, por Agnatón. ¿Alardeas de tu traición en mi cara? Es un nombre prohibido. Cuidado, médico. Sí, actúa como quieras. Ganarás alguna otra batalla. Conquistarás tierras sin conocer la derrota. Elevarás a Egipto a la gloria y verás su caída. Vivimos en el crepúsculo de nuestro mundo, Oremeb, y tú representas su ocaso. Las naciones surgen para caer. Los reyes edifican monumentos que después se convierten en la nada. La gloria es efímera cual sombra. Todas las cosas llevan en sí la semilla de la muerte. Solo una idea sobrevive. Solo la gran verdad crece y continúa floreciendo, y esa verdad es inmortal. Y pasa en secreto, de un hombre a otro hombre, faraón. La madre se la da al hijo con su leche. ¿Intentas decir que lucharás contra mí? Vencerías también tú. Porque si no consigues hacerme callar, sabes lo que haré. Dime qué harás, médico. Iré a hablar con el pueblo. Le aclararé todas las dudas que hoy pesan en sus corazones. Las dudas que me atormentaron durante mi existencia y en todos los lugares del mundo. Dudas a las que respondió un loco moribundo. Llevaré vestiduras de esclavo, descalzaré mis sandalias. Hablaré a las mujeres en el interior de sus cabañas de barro a orillas del río, a los marinos en los muelles, a los herreros en sus forjas, a los esclavos bajo sus yugos. Y les diré: a un hombre no se le puede juzgar por el color de su piel, por sus trajes, sus joyas o sus triunfos, sino por su corazón. Un hombre bueno es mejor que un hombre malo. Justicia es mejor que injusticia. Aquel que prodiga caridad es superior al que practica violencia, aunque sea el mismo faraón y domine por la fuerza la tierra. Tenemos un solo dueño, el Dios poderoso que nos creó. Solo su verdad es inmortal. Y en esa verdad todos los hombres son iguales. Ningún hombre está solo. Sentencia. Exilio para toda la vida. He pasado mi vida buscando la sabiduría. Y esto es todo cuanto sé. Escribo estas páginas para ti, hijo mío. Para tus hijos y los hijos de tus hijos. Un legado muy pobre, ya lo sé. Pero es todo lo que tengo.